Hola a todos, bienvenidos aquí a NotiSeñales. NotiSeñales es un noticiero de FENASCOL para las personas sordas en Colombia y busca tomar conciencia sobre sus derechos. A las personas que nos están viendo, no sé, desde Medellín, Ibagué, Cali, las diferentes ciudades, pueden dejarnos sus opiniones y también compartir esta publicación con sus amigos y familiares. Recuerden hacerlo. Hoy saludamos al director de FENASCOL, Henry Mejía. ¿Cuáles son tus invitados? Hola, muy buenas tardes, Erika. Un saludo para todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento en NotiSeñales. El día de hoy tenemos un espacio muy importante en el cual vamos a hablar de participación. Y cuando nos referimos a participación, hablamos del orden nacional, gubernamental y local, departamental y local. Vamos a hablar acerca de cómo se hace este tipo de incidencia desde la participación, cómo hacer incidencia con los gobiernos, porque muchas veces si no existen estos procesos de incidencia, de abogacía, pues los gobiernos no prestan atención a las necesidades y no se conocen muchas de estas necesidades. Por lo tanto, tampoco hay una toma de conciencia. La ley 1455 habla acerca de este sistema de discapacidad, 1145, error de intérprete, habla acerca de este sistema de discapacidad que hay, que está compuesto de comités departamentales, municipales, que a su vez alimentan este sistema de discapacidad, por lo cual es tan importante que las personas sordas puedan aprovechar esta clase de espacios y participar de ellos. Ustedes saben que esta clase de espacios, pues a su vez, llevan a gobierno. Y cuando hablamos de estos espacios, pues el referente a nivel nacional es el señor José Antonio Leal. Y él está allí en el Consejo Nacional de Discapacidad. En los comités departamentales hay las diferentes secretarías también con quienes se puede hacer la incidencia. Pero el problema que estamos encontrando, la situación que estamos encontrando nosotros actualmente, es que no se tiene como la misma estructura en todos los municipios. Nos encantaría que pudiera ser igual a cómo se maneja en Bogotá. Por eso queremos que nos comenten cómo son los comités que se están manejando en los diferentes municipios y que de esta manera pues podamos crear nuestras redes de consejeros y trabajar de manera mancomunada en toda Colombia. Precisamente para hablar acerca de este sistema de discapacidad en el distrito en Bogotá, tenemos a una invitada el día de hoy. Vamos a hablar acerca de cómo se coordina la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad en Bogotá. Ella se llama Lucía Lozada Silva. Y pues también con nosotros están dos líderes sordos que van a participar de este diálogo hoy. Uno desde Sordevoc y el otro desde Azorsub. Así que vamos a aprovechar este espacio como un conversatorio para hablar acerca de la participación en los comités de discapacidad. Así que empecemos. Lucía, ¿puedes por favor presentarte? Gracias por acompañarnos en el espacio de hoy, este espacio tan importante para la comunidad sorda de Bogotá y la comunidad nacional. Lucía, ¿puedes? Hola. Ahí ya me ven. Hola a todos. Sí, todos. Te vemos. Bueno, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Lucía Lozada. Actualmente coordino la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad y pues quisiera darles las gracias por invitarnos al espacio. De verdad, como una secretaría estamos muy complacidos y pues para nosotros es un gusto poder conversar con ustedes, además porque sabemos de todo el ejercicio que han venido haciendo y toda la incidencia a nivel nacional y distrital, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Lucía, por acompañarnos
en este espacio. Ahora continúo con dos de nuestros líderes sordos acá en Bogotá. Uno es de Azorsub y el otro es de Sordebo. Por favor. Daniel, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a FENASCOL por la invitación a participar a nosotros como parte de Sordebo. Yo vengo en representación del Consejo Directivo de Sordebo y también soy candidato en este momento para el Consejo Distrital de Discapacidad en Bogotá. Así que un gusto en conocerlos y verlos a todos. Muchas gracias, Daniel. Daniel, y ahora Juan Carlos. Bueno, muy buenas tardes para todos, a todas las personas que nos están viendo hoy aquí en NotiSeñales. Mi seña es esta, mi nombre es Juan Carlos y soy el presidente de Azorsub, también representante al Consejo Local de Discapacidad por la localidad de Suba. Muchas gracias por esta invitación a este espacio para poder compartir y aprender sobre todo y pues ver las diferentes opiniones. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Y pues queremos darle la palabra a Lucía para que por favor nos explique cómo es este proceso de inscripción de candidaturas desde el distrito y también desde las localidades. ¿Cómo se ha dado esta convocatoria, la información, pues, para los diferentes candidatos de las diferentes discapacidades? Ya sabemos que hay diferentes candidatos, pero ¿cómo es para las personas sordas y qué se debe hacer? Que nos cuentes, por favor, Lucía, para que las personas sordas que están conectadas ahora nos puedan ver. Adelante. Bueno, primero con... tenemos unas instancias Lucía, está el Consejo Distrital. No sé si es porque te estás moviendo allí en el auto y perdimos un poco la conexión. ¿Podrías repetirlo desde el inicio? Qué pena. Sí, claro que sí. Mira, les decía que nosotros tenemos un consejo distrital y 20 consejos locales. Sí, entonces, cada consejo local actúa como instancia de participación para las personas con discapacidad. En los consejos locales, cada una de las discapacidades tiene una representatividad. El año pasado iniciamos la primera parte de las elecciones a los consejos locales y al consejo distrital. En el consejo distrital no tenemos en este momento representante de personas sordas y solo en 2 de las 20 localidades tenemos participación de las personas sordas. Ahora, ¿cómo deben participar? Nosotros hasta el mes de junio teníamos inscripción para los representantes. Sin embargo, como nuestro interés como secretaría y como sistema es fortalecer los espacios de participación, decidimos ampliar los plazos, es decir, que no solo va a ser en el mes de junio, sino que en el mes de julio vamos a tener tanto votantes como representantes. ¿Qué deben hacer? El año pasado, por todo este tema de la pandemia y la contingencia, se realizó a través de la plataforma VOTEC del Instituto Distrital de Participación. Este año todo va a ser absolutamente presencial. Es decir, que nosotros vamos a estar, digamos que a nivel distrital, en Secretaría de Gobierno, los 4 viernes del mes, recibiendo todos los documentos para que las personas se puedan postular como representantes distritales. En las localidades, más adelante les vamos a compartir un boletín donde ustedes pueden encontrar en la página de la Secretaría de Gobierno cada uno de los puntos que están asignados en las localidades para poder... Ahí toca. ¿De quién es? Discúlpame, Lucía. Se cerró tu micrófono. ¿Podrías activarlo nuevamente? Ay, todo mal este micrófono. Les decía que tenemos a nivel distrital, vamos a estar en gobierno
la Secretaría de Gobierno los 4 viernes del mes y que más adelante les vamos a compartir un boletín o ustedes pueden ingresar a la página de la Secretaría de Gobierno y ahí van a encontrar la información donde se pueden dirigir en las diferentes localidades para ir y presentar sus documentos, tanto como representantes como votantes del proceso. Ok, perfecto. Pues es muy parecido, bueno, perdón, parece que está con nosotros ya el subsecretario Daniel, pero entonces, a ver, me están avisando acá, vamos a hacer una cosa, y es que vamos a aprovechar este momento, vamos a mostrar un video que tenemos y continuaremos entonces con la entrevista, ¿vale? Sin accesibilidad no hay derechos. Hey, como sin accesibilidad no hay derechos, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No, vamos a trabajar, debemos ser activos. ¿Pero cómo? Identifica en tu territorio entidades que no son accesibles. Aquellas que, por ejemplo, no tienen lengua de señas en sus pantallas informativas, no cuentan con el servicio de interpretación en sus instalaciones, sus funcionarios no ofrecen una atención pertinente para las personas sordas, impidiendo la accesibilidad. Puedes hacerlas visibles enviándonos un video aquí, para así tener una lista de esas 100 entidades no accesibles. Por otro lado, queremos reconocer entidades accesibles que tienen atención adecuada a las personas sordas, que cuentan con información en lengua de señas en sus pantallas o tienen servicio de interpretación, lo cual garantiza la tranquilidad de las personas sordas en sus instalaciones. Envíanos tu video para saber cuáles son esas entidades y así tener un listado de 100 entidades accesibles. Nos pueden enviar videos de diferentes partes del país. Pongámonos la camiseta de la incidencia. Sin accesibilidad no hay derechos. Hay que incidir, sí se puede. ¡Vamos! Sin accesibilidad no hay derechos. Bueno, muy bien. Continuamos entonces en este diálogo, en este conversatorio que tenemos. Ya también está con nosotros el subsecretario para la gobernabilidad y la garantía de derechos, el señor Daniel René Camacho. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que usted tiene una agenda muy ocupada, que el día de hoy pues también estaba afuera. Así que pues gracias por acompañarnos. Estamos hablando en este momento del proceso de participación de las diferentes personas con discapacidad en el Consejo Distrital de Discapacidad y también los consejos locales en la ciudad de Bogotá. Estamos hablando acerca de cuál es ese proceso para participar del consejo local, porque muchas personas sordas presentaron esa confusión acerca de pues, cómo se debe hacer y tal vez de ajustes razonables que todavía no se habían hecho. Y que en este momento pues se continúa con el proceso. Así que pues nuevamente se va a hacer la votación tanto de consejo local como de consejo distrital, ¿verdad? Yo creería que esta respuesta me la podría dar, podría ayudarme quizás Lucía, ¿te parece bien? Claro que sí, sí, mira, como les venía comentando, vamos, ampliamos los plazos tanto en el Consejo Distrital como en los 20 consejos locales y adicionalmente, digamos que en los consejos, acá es muy importante lo siguiente, miren, el decreto 1350 nos, digamos que nos pide, nos solicita que hagamos parte de alguna organización. En las localidades, la organización debe tener aproximadamente de 20 a 30 miembros. En el distrito debe tener 90. Este es uno de los requisitos que tiene que estar porque es lo que demanda el decreto. Recuerden que nosotros nos regulamos desde lo que dispuso el decreto 1350. Es decir, que como sistema operamos desde este mandato. Entonces,
para las localidades es muy importante hacer parte de una organización y que la organización nos dé un acta, un aval, donde diga que vamos a representar las organizaciones. Es lo que dispone el decreto. Ok, claro, pero entonces quiero preguntarle a nuestro líder sordo, Daniel Ocampo, que nos comente cuál es la situación a las que se ha visto, se ha enfrentado en las diferentes localidades con el tema de las votaciones que se hicieron. Quizás hicieron falta candidatos sordos, no había servicio de interpretación, ¿qué fue lo que pasó con esos candidatos en ese momento? Daniel Ocampo toma la voz. Sí, efectivamente, ya tuvimos representantes en las diferentes localidades, aproximadamente unas 7 u 8 personas que estaban participando allí. Sin embargo, el problema fue, pues, que hizo que ellos quizás dejaran esa participación de lado, fue que, bueno, ustedes saben que a nosotros siempre nos gusta estar investigando cómo están las situaciones, qué pasa, todo, pero resulta que allí no habían servicios de interpretación. Eso sucedía en Bosa. Allí no se contaba con servicio de interpretación en la localidad de Bosa. Entonces la persona decía, ¿a qué voy si no hay servicio de interpretación? Y muchas veces lo que se estaba haciendo era que se estaba contando con intérpretes de instituciones educativas que no tenían la calidad o el nivel necesario para poder estar en esta clase de espacios. Esto desmotivó a que las personas sordas participaran de estos comités y estos consejos. Entonces, ojalá que desde la Secretaría Técnica, desde la Secretaría de Gobierno, pues se puedan hacer este tipo de ajustes razonables para que en todos los consejos locales de todo este del distrito se pueda contar con servicios de interpretación eficientes. Uno por ese lado. Dos, lo otro es la cuestión de tiempo, porque esto se trata muchas veces de voluntariado. Y entonces, quienes trabajan en las localidades, en la Secretaría, los diferentes cargos que hay allí en el orden local, pues cuentan con su salario. Sin embargo, la sociedad civil representante en esta clase de consejos no cuenta con el tiempo para retribuir, pues, en esta clase de espacios cuando no tiene un trabajo, ¿no? Entonces, pues, ojalá que esta clase de acciones se pudieran hacer de otra manera para que fueran más accesibles para la persona sorda. Creo que Juan Carlos también tiene que opinar, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Bueno, gracias Daniel por darme el paso y poder continuar. Estoy de acuerdo con lo que está pasando con esta situación. En mi experiencia, 2012 en los diferentes consejos distritales, como representante del consejo distrital, fue voluntario. Yo tengo trabajo, pues es una situación compleja porque pues exigen en una empresa el horario, pero en el otro aspecto es algo voluntario. Entonces, ¿cuál fue la solución? Desde el consejo distrital pedí una carta con los horarios para saber cuáles eran. Lo que pasa es que esos horarios como tal que el consejo distrital los cumple es muy complejo, se corren las fechas, se corren las horas. Entonces, pedir un permiso en la empresa se volvía complicado. Ahora, en estos momentos, como representante de la localidad de Suba, está pasando la misma situación. Había tres reuniones, una que es del Consejo Local de Discapacidad, pero sin servicio de interpretación. Qué pena, al final, bueno, dos reuniones, no tres. Todos que no participé, pues porque estoy estudiando un diplomado, entonces cuál tenía que tener permiso. A la tercera reunión, hicimos la exigencia de servicio de interpretación, pero no estaba. Entonces nos hicieron perder el tiempo. Entonces no podemos participar. Entonces es una oportunidad de participación que se pierde. Pensando en el decreto 1350, hace unos años, desde FENASCOL, en la asamblea, allí FENASCOL hizo una invitación al Ministerio del Interior que dio una charla sobre este decreto, sobre el 1350. Y pues todas las personas sordas estábamos allí y la verdad fue confuso para nosotros. Hubo bastante confusión al respecto porque el decreto dice que pues ha pasado ya tiempo después de esto, un año después, a ver si se soluciona.
y cuando se abrieron en el 2018, nosotros, pues la verdad es que no fue clara la situación de este tema. Entonces siguió pasando el tiempo y pues digamos que nosotros en la Asociación de Sordos de SUBA, ahí tenemos un asesor en relación a la discapacidad y nos habla que este decreto, el 1350, manda esto, manda que, por ejemplo, si en Bogotá se tienen 8 millones de personas, debe haber 30% de los integrantes de las asociaciones. Entonces, este porcentaje para nosotros, que fue cuando se abrió en el 2018, empezamos con la asociación el 2021. En el 2021 significa que en la asamblea de la asociación, allí se aprobó para ajustarse a este decreto. Y además, el decreto menciona que debe tener una junta con el 30% de mujeres. Y pues nosotros hicimos esta preparación con anticipación, que quiere decir que son más o menos 3 mujeres dentro de la junta de la asociación y una persona joven de 14 hasta 28 años. Entonces son varios requisitos que nos menciona este decreto. Nosotros estuvimos haciendo toda la acción pertinente y nos habla de un 20% de personas con discapacidad. Entonces nosotros ahí sí lo cumplimos, pero todos éramos sordos. El caso es que volvimos a hacer esta gestión y nosotros solicitamos, digamos que son 80 aplicaciones. Allí adentro hay barreras de comunicación, no me atendieron bien. Qué difícil es la comunicación ahí, ¡osh! ¿Y si publicamos un video? Sí. Hola, mi nombre es Camilo, esta es mi seña. Al ingresar a esta entidad hay barreras de comunicación, no me atienden bien y esto no puede ser. Numeral, derechos y accesibilidad. ¿Vieron? En FENASCOL estamos promocionando la campaña Sin Accesibilidad No Hay Derechos. Es una de las acciones que hemos estado publicando. Dentro de este reto queremos que ustedes, como personas sordas, nos apoyen evidenciando aquellas entidades en el entorno que presentan barreras. No hay servicios de interpretación, no hay una comunicación efectiva, una buena atención. Puedes grabar un video contando la situación y difundirlo. O si, por el contrario, identificas entidades en donde haya accesibilidad, cuentan con el servicio de interpretación, facilitan la comunicación, la buena atención y respaldo, puedes publicar un video contando tu experiencia. Pero ten presente lo siguiente, no es simplemente publicar y ya, es importante que agregues a tu video el hashtag mira, derechos y accesibilidad. Antes de publicarlo, escribe en la descripción de tu video el numeral de derechos y accesibilidad para que tu video se vincule a nuestra campaña y nos llegue la notificación de tu publicación. Puedes publicar tu video o puedes enviarlo al siguiente correo derechosyaccesibilidad@fenascol.org.co para recopilarlos, publicarlos y así visibilizar la situación. Súmate al reto, derechos y accesibilidad. ¡Anímate! ¡Comparte tu video! Bien, continuamos en NotiSeñales. Tuvimos un inconveniente técnico con uno de los participantes y pues estamos arreglándolo de allí que tuviéramos el comercial. Seguimos conversando con nuestros líderes sordos, Daniel Ocampo y Juan Carlos. Ellos, Juan Carlos Espinosa, nos están contando acerca de estas situaciones, ¿no? Entonces, aquí también atentamente está Lucía Silva y está Daniel Camacho, quienes nos pueden también dar referencia de las situaciones que se comentan, ¿no? Previamente estábamos hablando de que muchas personas sordas pues querían participar de estos consejos locales, pero que no pudieron participar de ellos porque o no se contaba con el servicio de interpretación o estaban desmotivados por el tema del tiempo o del servicio de interpretación.
Tal vez, no sé si desde la parte distrital se pudiera dar garantía para que en las 20 localidades se pueda contar con el servicio de interpretación en las reuniones de los consejos para que, pues, de esta manera sea accesible, ¿no? Sabemos que efectivamente el distrito lo que está haciendo es un préstamo de los intérpretes que están trabajando en los colegios del distrito. Sin embargo, esto no es una garantía para la accesibilidad en las reuniones. No sé si Juan Carlos quisieras comentarnos acerca de esto también que nos comentó Daniel, ¿no? Porque es que estamos viendo que hay una desmotivación de la participación en las mismas personas sordas, ¿no? Qué pena, sí, por la interrupción. Y pues sí, gracias. Continúo con lo que venía mencionando, la situación de lo que ha pasado en años anteriores, ¿no? De las exigencias de los afiliados, que era posible para la participación en diferentes espacios, y estas son diferentes para el Consejo Local, para el Consejo Distrital, también para el tema. En temas nacionales hay diferentes exigencias y requisitos. Entonces, nos decían que eran 80 personas. Lo que pasa es que ahora, no sé si conozcan, es la Institución Distrital de Participación y Movimientos de la Comunidad. Entonces, nos dicen que no, que lo importante es que es a través de la participación local, que debe haber 90, pero pues nosotros queremos saber que para la comunidad sorda es muy complejo cumplir con esta cifra, porque hay personas que no les interesan estas acciones de asociatividad y demás. Entonces, ahora nos está afectando para la participación en estos espacios. Ahorita en dos localidades son las únicas que cuentan con personas sordas, pero pues es importante tener una solución al respecto. Porque hay una publicación que menciona, y pues también pregunto en estas publicaciones, de cómo es el proceso. ¿Estas publicaciones tienen acceso, tienen servicio de interpretación, tienen lengua de señas para que las personas sordas puedan acceder? Esa es como mi pregunta. Muchas gracias. Bien, gracias Juan Carlos. Ya tenemos unas preguntas entonces. Juan Carlos deja esta pregunta acá sobre la mesa. No sé si el doctor Daniel quisiera ayudarnos a responderla o de pronto Lucía. Tal vez doctor Daniel, adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente con las buenas tardes para todos y para todas. Es placentero para mí estar acompañándoles hoy en esta importante reunión. Realmente quiero iniciar presentándole una excusa. Sin accesibilidad no hay derechos. Hey, como sin accesibilidad no hay derechos, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No, vamos a trabajar, debemos ser activos. ¿Pero cómo? Identifica en tu territorio entidades que no son accesibles, aquellas que, por ejemplo, no tienen lengua de señas en sus pantallas informativas, no cuentan con el servicio de interpretación en sus instalaciones, sus funcionarios no ofrecen una atención pertinente para las personas sordas, impidiendo la accesibilidad. Puedes hacerlas visibles enviándonos un video aquí, para así tener una lista de esas 100 entidades no accesibles. Por otro lado, queremos reconocer entidades accesibles que tienen atención adecuada a las personas sordas, que cuentan con información en lengua de señas en sus pantallas o tienen servicio de interpretación. Bueno, gracias, señor subsecretario. La verdad es que nuevamente tuvimos un problema técnico por otra desconexión, pero podemos continuar, doctor Daniel. Sí, muchas gracias. Los saludaba muy atentamente. Pues mi nombre es Daniel Camacho, subsecretario para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría Distrital de Gobierno. Y actualmente pues funjo como secretario técnico del Sistema Distrital de Discapacidad. Quiero expresarle un saludo muy especial a las personas que hoy nos acompañan, que nos escuchan, que exponen sus preocupaciones, preocupaciones que compartimos, por supuesto, preocupaciones que
hacemos todas las gestiones necesarias para procurar resolver y presentamos excusas realmente por esas dificultades que se han presentado. Y quisiera pues rápidamente exponerles algunas consideraciones ahí frente a los planteamientos que se han venido. Entonces, en ese sentido, pues quisiera iniciar comentándoles que es una a título de reflexión. A veces las normas que están realmente, su espíritu es ayudarnos como ciudadanos a facilitarnos las cosas, pues hay normas que definitivamente lo que han hecho es entorpecernos. Hay normas que realmente han hecho es complicarnos la vida. Y una de ellas es, yo lo reconozco, una norma del orden nacional, un decreto del Ministerio del Interior, que pues establece que la participación se da a escala de organizaciones y establece allí unos requisitos. Quisimos darle una interpretación práctica a esa norma. Quisimos, con un espíritu de creación, de superar dificultades, de garantizar realmente derechos y considerando nuestra concepción como Estado social de derecho, quisimos darle paso a una interpretación razonable que era permitir que organizaciones no estrictamente formales participaran de estos escenarios, pero lamentablemente no fue así. Hemos solicitado en varias reuniones al ministerio que modifique esa norma. No hemos visto la intención y les cuento, les quiero anticipar, ya estamos haciendo mesas de trabajo con la Secretaría Jurídica Distrital para demandar ese decreto. Vamos a demandar ese decreto que no permite una participación efectiva y condiciona de manera irrazonable, de manera desproporcionada, la participación de las personas con discapacidad. Entonces, en eso ya venimos trabajando. Ya tuvimos una primera mesa de trabajo, luego vamos a tener la segunda con la población interesada, haremos la convocatoria para realmente encontrar respuesta afirmativa a una preocupación legítima de la población con discapacidad y que desde el sistema compartimos. Eso como primera medida quería comentarles. Ahora, frente al tema de no contar con los intérpretes o con las condiciones necesarias, yo quiero recordarles que además de ser el secretario técnico del sistema distrital, soy el subsecretario para la gobernabilidad y garantía de derechos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La garantía de derechos es nuestro principal propósito en cada una de las acciones que realizamos. Y por ello, no solamente en SUA, sino en otras localidades hemos evidenciado esa dificultad. Lo que ocurre es que como Secretaría Técnica tenemos unos roles allí establecidos que no nos permite o no tenemos, digamos, la facultad de poder tener intérpretes para todas las localidades. Por eso es que les exigimos, y ya tuvimos el mes pasado tuvimos, hace aproximadamente un mes, tuvimos un consejo de gobierno. Yo le solicité al secretario de gobierno un espacio para nuestra coordinadora de discapacidad, Lucía, estuvo allí, y el equipo con los 20 alcaldes locales, donde además de oficiarles a través de memorando, a través de documento oficial, les exigimos en ese consejo de gobierno que debían ser corresponsables en la garantía de derechos y que era su deber garantizar los servicios de intérpretes en cada una de las sesiones de los consejos locales de discapacidad o de las instancias correspondientes o bien en las reuniones que la comunidad así expresara y necesitara del servicio para el bien y para la efectividad de cada uno de esos espacios. Por esa razón es que en presencia del secretario distrital de gobierno, que es, digamos, el jefe
de los alcaldes locales, hicimos esa solicitud, coadyuvaba, que coadyuvó nuestro secretario de gobierno, y los alcaldes se comprometieron a garantizar en adelante el servicio de intérprete en sus respectivas localidades. Ahora, eso tiene pues un proceso. Recordemos que nos encontrábamos en vigencia de la ley de garantías, pues ya superada la etapa de elecciones, ya los alcaldes no tienen ninguna restricción ni ninguna excusa, más allá del proceso administrativo propio de una contratación, pero en eso vamos a estar muy pendientes, porque, insisto, el contexto es garantizar los derechos, y garantizar los derechos realmente es involucrarse de manera incidente a través de los espacios democráticos que facilitan la norma. Aquí sí la norma nos permite participar, y que toda la acción distrital debe estar enfocada en garantizar un proceso de elecciones transparente, inclusivo, un proceso que realmente garantice los derechos de la población con discapacidad. Ok. Esto es muy importante lo que usted nos acaba de comentar, porque de aquí justamente hablamos acerca de la garantía de derechos. Y cuando hablamos acerca de ese decreto 1350, pues efectivamente nos ha afectado mucho. Las personas sordas en nuestro Facebook Live nos están dejando los diferentes comentarios y nos dicen que, por ejemplo, cuando ellos fueron a las elecciones presidenciales, para dar un ejemplo, o para las legislativas, o incluso elecciones ya del orden gubernamental, cuando van simplemente muestran la cédula, pero no se piden más cosas. En cambio, cuando hablamos acerca de las elecciones para los consejos locales y distritales, sí se piden muchísimos más requisitos. Y eso pues está haciendo efectivamente que sea una barrera en la garantía de derechos. Y es que ustedes saben que el gran problema en este momento en Colombia para nosotros es el certificado de discapacidad. Se ha vuelto una barrera muy grande que nos está impidiendo acceder a la participación, a este derecho a la participación igualitaria y equitativa que tenemos nosotros. La cuestión aquí es cómo solucionar este tema de garantía de derechos. Porque si se quita este tema, pues veremos qué va a pasar con las diferentes barreras que hay. Igual va a quedar cojo el sistema. Doctor Daniel. Sí, efectivamente, pues uno de los objetivos ahí que nos trazamos primeramente fue con el gobierno actual, el gobierno que pues está terminando, ¿sí?, fue llegar a unos puntos de coincidencia para que podamos garantizar realmente con buenos propósitos la participación. Vamos que ahí hay un criterio que quizás uno entiende que ha funcionado en otras esferas, pues, o para otro tipo de población. Por ejemplo, la población víctima del conflicto armado también hace sus elecciones a través de organizaciones, pero lo que ocurre allí, por ejemplo, es que las organizaciones se constituyen de una manera muy sencilla, no las equiparan a un establecimiento de comercio o a una sociedad sin ánimo de lucro, ¿sí? Organizaciones de víctimas que se constituyen en una personería municipal, que hay un formato preestablecido, y eso facilita mucho y realmente ha fortalecido la participación de las víctimas. Entonces, ¿qué buscábamos nosotros? Esto mismo. Ahora, viene un nuevo gobierno, ojalá pues pronto nos podamos sentar con quien designen como ministro del Interior, como quienes designen allí para poder establecer esta comunicación y que sea mucho más asertiva. Día de la demanda para declararla con el fin de que declaren la nulidad por inconveniencia de ese decreto, sino que podamos a través de un ejercicio coordinado, porque así lo establece la ley, que coordinemos
nuestra acción, las entidades públicas, pues facilitar la participación y así garantizar de manera real y efectiva los derechos de la población con discapacidad. Perfecto. Eso nos alegra mucho lo que usted nos acaba de contar, porque es muy importante para nosotros, para este proceso. Ojalá se pueda dar esta acción de nulidad, porque efectivamente está afectando mucho a la comunidad sorda. Y justamente también en los comentarios que tenemos en el Facebook Live de quienes nos están viendo, nos están haciendo esa misma pregunta. José, una persona que se llama José Humberto Lozano, aquí en el live nos está preguntando sobre la situación que sucede con un hijo de él que hace parte del consejo de, déjame reviso, bueno, Erika, creo que Erika tiene más bien esta pregunta acá, por favor, ¿la puedes leer tú? Vamos a dar una pausa para que Erika nos pueda decir esta pregunta. Hola a todos. Claro que sí, está José. Y él saluda a las dos invitadas, a los dos invitados y nos menciona que la localidad de San Cristóbal, una persona como candidata iba a participar, presentó su certificado de discapacidad, pero se lo negaron. No sé, Henry, ¿qué más decir sobre esto? Eso, por ejemplo, esta es una de las situaciones, de las tantas situaciones que se nos presentan. ¿Cómo poder hacer entonces nosotros para arreglar esto y que en las siguientes elecciones, pues la participación se dé como se espera? Porque como decíamos, muchos están desilusionados, desinteresados en participar. Daniel también decía, yo participo de manera voluntaria, pero se me exigen un montón de cosas, el tiempo que esto requiere, el ser candidato prácticamente ya cuando se elige, es prácticamente un trabajo, pero termina siendo voluntario y la persona se desinteresa, de estar en esta clase de espacios. ¿Cómo poder hacerlo para mejorar las condiciones a este respecto, doctor Daniel? Sí, efectivamente, la tarea nuestra como Secretaría Técnica es articular, coordinar, promocionar la participación, pero al mismo tiempo garantizarla. Y no garantizarla en el papel, no garantizarla en una respuesta, en un escrito, no es garantizarla en efectiva. Y hacemos todos los esfuerzos para que ese cúmulo de requisitos, ese gran porcentaje de elementos que no facilitan, sino que perjudican y obstruyen un poco una participación mucho más esporádica, mucho más auténtica, pues nos conduce a eso, y eso, como usted muy bien lo señalaba, pues desestimula o desincentiva la participación, ¿sí? Entonces, frente al tema de salud, pues yo quisiera invitar a la persona que nos hace la pregunta que nos pueda escribir, que tiene la posibilidad de hacerlo, y nosotros podamos articular de manera real con Secretaría de Salud, entidad respectiva, para que haga esas valoraciones médicas, haga esas actualizaciones en los dictámenes y demás que pues nos faciliten a todos la posibilidad de participar e incidir en los procesos democráticos que a bien se tenga lugar desarrollar. Entonces, la invitación es a que cuenten con el sistema, cuenten con esta Secretaría Técnica para impulsar, para absorber todas las inquietudes puntuales en materia de salud, y esto que digo realmente no es que no se queden palabras, sino que estamos en la búsqueda de garantizar una participación efectiva, y todas las dificultades que se presenten, pues estaremos en la disposición y en
con la total determinación de acompañar para resolver. Muy bien, muchísimas gracias, subsecretario, por la información que usted nos acaba de dar. Y es que también José Humberto, José Humberto Lozano aquí en el Facebook nos dice que nos está haciendo unas preguntas, pero vamos a mostrar primero un video que tenemos para la comunidad y que tiene que ver con un emprendimiento desde la ciudad de Pasto. Así que lo vamos a mostrar y luego pasamos a la pregunta que tenemos también allí y los comentarios que tienen Daniel y Juan Carlos para ir cerrando porque ya tenemos el tiempo justo. Veamos el video. Hola, un cordial saludo para todos. Mucho gusto, esta es mi seña y mi nombre es Henry Farfán. Me encuentro en la ciudad de Ibagué, Tolima. Ella se va a presentar. Un cordial saludo, yo soy María Inés. Mi seña es esta. Y él les va a contar sobre nuestro emprendimiento. Les cuento que hace 20 años, mi mamá, Chava, en el municipio del Guamo, hace 20 años yo la veía preparar el tamal, la lechona, y así ha pasado durante el tiempo. Esto se acabó. Yo me casé y quisimos tener nuestro emprendimiento, nuestra empresa, que se llama Comidas Típicas del Tolima LSC. Hace 3 años la fundamos. Tenemos estas señas para podernos comunicar con los demás y que vean cómo se comunican las personas sordas. Estamos en el Panóptico de Ibagué, en el 29º Festival del Tamal y la Lechona. No ha sido la primera vez que participamos. Participamos en el Parque Murillo Toro al frente de la Gobernación y también en los bajos del Parque Bicentenario, mostrando nuestro emprendimiento y la identidad como personas sordas. Aquí en Ibagué, en la capital del Tolima, estamos en el marco de este festival. Vendemos tamales, lechona, comida picante, comida natural. Es muy rica. Espero nos puedan apoyar y compartan este video en sus redes sociales. Aquí la comunidad sorda está bienvenida. Y disfruten de esta comida que es muy rica. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, muy bien, muchas gracias. Qué bueno ver las noticias de todo el país con estos emprendimientos de la misma comunidad sorda. Qué bueno que se puedan mostrar, miren, comida típica tolimense, Coca-Cola, todo. Creo que voy a tener que ir. Bueno, entonces, continuamos con la pregunta que estaba aquí en nuestro Facebook Live. José Humberto Lozano pregunta lo siguiente, dice, ¿puede una persona sorda que a su vez tiene discapacidad física o discapacidad múltiple votar por un candidato sordo? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la respuesta, subsecretario? Sí, efectivamente, si la persona tiene la discapacidad. Porque es que resulta que esta pregunta no viene gratis, sí, pero... porque resulta que muchas veces lo que se dice es que se vota es dentro de la misma discapacidad, es decir, sordo vota por sordo, pero en este caso, donde hay una situación múltiple, donde hay varias discapacidades, ¿cómo se puede hacer? Y ya después de eso, que nos den la pregunta, la respuesta, pasamos con Juan Carlos, que él quiere concluir también.
Entonces, no sé si va el doctor Daniel o va Lucía, la coordinadora. No sé, si me permiten, les doy respuesta de acuerdo a lo que dispone tanto el decreto como el 1350 y el 505. Lo que nos dicen es que cuando una persona con discapacidad múltiple vota solo por las mismas personas con su discapacidad, es decir, por discapacidad múltiple, no puede votar en este caso por una persona sorda porque el certificado dice discapacidad múltiple. Entonces, para las votaciones y para las representatividades tiene que ser tanto si el certificado dice discapacidad múltiple, vota o representa a personas con discapacidad múltiple. Ok, pero entonces, si uno tiene esa discapacidad múltiple y dentro de esa multiplicidad de la discapacidad está que es una persona sorda también y quiere votar por una persona que solamente es sorda porque dice, quiero apoyarla, pero le dicen no, ¿qué hace? Es que lo que nos pide el decreto es que tiene que votar por su misma discapacidad. En este caso, la categoría es múltiple, por lo tanto, debe votar por discapacidad múltiple. No puede votar por un representante sordo. Ok. Bueno, definitivamente este decreto toca pedir esta nulidad a través de la demanda. Porque, por ejemplo, si yo como hombre no pudiera votar por una mujer, o yo como una persona blanca no pudiera votar por un candidato que es afro, quedaría como que no cuadra, ¿no? Entonces hay que ver cómo se puede solucionar esta situación que viene a raíz del decreto, ¿no? Y que está presentando barreras, una barrera más a las barreras cotidianas que tenemos las personas sordas. Voy a pasar con Juan Carlos y con Daniel Ocampo, que son nuestros líderes. Voy inicialmente con Juan Carlos, que tiene su opinión. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, con relación a este decreto, el 1350, es una situación que en este momento pues, nos está afectando también como identidad a la comunidad sorda, porque adicional a esto, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es lo mismo que cuando las personas oyentes, digamos que todas las personas, tienen el perfil para diferentes representantes, pero es igual, las personas sordas también tienen diferentes perfiles. Entonces, tampoco es que cualquiera vaya a estos espacios. Entonces sí nos preocupa bastante porque en Bogotá la comunidad sorda está y las asociaciones de personas sordas en Bogotá, pues conocemos, digamos, hay dos asociaciones donde están pues personas sordas, pero no se cumple como tal con el decreto 1350. ¿Qué es lo que está pasando? Hay otras organizaciones que también son asociaciones de personas con discapacidad, personas ciegas, personas usuarias de silla de ruedas y demás, que están todas las discapacidades dentro de la misma organización y cumplen, pero no conocen el tema de cultura sorda. Entonces, para los sordos nos toca estar todo el tiempo pues, enseñando y haciendo notar esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Por eso es que nosotros creemos que se está dañando la identidad como personas sordas. Y pues para que ustedes sepan, digamos, representantes ante el gobierno, no es que cualquier persona sorda puede ser elegida para estos como delegado. Sí, porque pues están en temas locales, pero no hay asistencia, no hay cumplimiento, también eso nos afecta. Entonces, ¿cómo poder solucionar esta situación? Esa sería mi pregunta. Bueno, le doy paso, entonces, no sé si a la coordinadora Lucía o al subsecretario Daniel. ¿Subsecretario? Sí, yo realmente aquí en esta pregunta sí quisiera que Lucía nos apoyara, pero además importante algo que quiero destacar de la inquietud que plantea. Efectivamente son muchas las limitaciones que hemos evidenciado, que hemos notado en la comunidad, en la población sorda, ¿sí? Y mire, insisto, cuenten con el sistema. Cuenten con la Secretaría Técnica. Que la Secretaría Técnica no sea un tema de venga, lo llamo, le envío un correo. No, utilicemos el correo realmente para esos propósitos.
Donde vean dificultades, avísenos. Donde vean situaciones que están atentando, vulnerando, amenazando sus derechos, infórmennos. Y haremos todas las gestiones que estén a nuestro alcance para conjurar esa situación. Sí, digamos que ahí también dando respuesta, sabemos, como ya lo hemos venido mencionando, que la participación, digamos que muchas veces tiene unos limitantes, y esos limitantes tienen que ver incluso con lo que nos solicita el cierto número de personas, tanto a nivel local, a nivel distrito. Sabemos también en este momento, como ustedes lo han mencionado, todo este ejercicio requiere de algunos elementos rigurosos, tanto como en la serie de documentación que se pide. Pero por eso, como Secretaría Técnica, estamos trabajando para que de una otra manera la participación sea mucho más sencilla, mucho más efectiva, mucho más accesible. Y digamos que en ese sentido lo que estamos buscando es la articulación constante con las distintas entidades, tanto con el Instituto de Participación como con la Secretaría de Salud, para que así se pueda garantizar el ejercicio pleno de la participación. No sé, Juan Carlos, si tienes alguna, digamos, si quisieras que ampliara la respuesta frente a tu inquietud. Dice el señor Henry, bueno, por cuestiones de tiempo no podemos continuar con nuestro conversatorio. Ojalá pudiéramos establecer una mesa técnica más adelante con las asociaciones de las personas sordas y con ustedes, pues para valorar esta clase de asuntos. Ustedes saben que pues Notiseñales tiene un tiempo específico, ya vamos cerrando, así que voy a darle paso a nuestro líder sordo también, Daniel Ocampo, para que nos comente acerca de estos asuntos, la opinión que él tiene. Pero la invitación también es a que la comunidad sorda pueda participar de esas mesas técnicas que puedan surgir acerca de esta clase de asuntos. Daniel Ocampo toma la palabra. Efectivamente, Henry, muchas gracias. Pues con las respuestas de la coordinadora y del subsecretario acá, hemos visto que frente a estas elecciones de participar desde la parte local y también desde lo distrital, pues muchas veces las personas sordas están buscando el mejor perfil posible. Cuando hablamos del consejo distrital, pues entonces buscamos ese mejor perfil, pero pues muchas veces también se piensa desde lo local. Mi reflexión, ¿cuál sería? Es que cuando se va a seleccionar, por ejemplo, para la parte nacional, pues es una persona experta. Cuando se va a seleccionar a su vez la Secretaría Técnica, se seleccionan expertos para que puedan estar allí. Entonces, que de la misma manera, cuando se vaya a hacer las elecciones y en la selección de los perfiles de los candidatos, pues se pueda hacer una selección que permita que la Secretaría Técnica pues tenga el mejor perfil para este consejo distrital, ¿no? Que no sea cualquiera, sino que tenga un mejor perfil. Toma la palabra don Henry. Efectivamente, gracias Daniel por las recomendaciones que nos das. Gracias también al subsecretario Camacho, a la coordinadora Lozada, muchas gracias por estar con nosotros. Pues estamos hablando de estos temas de elecciones y nos gustaría, como decía, establecer estas mesas técnicas o esta mesa técnica para que para las próximas elecciones se puedan mejorar las situaciones que se han dado desde las anteriores, ¿no? Aprender de lo que ya vino antes, entender pues que este decreto 1350 tiene ciertas especificidades, pero que a su vez también podemos ver qué se puede hacer en cuanto a la participación en los consejos municipales y locales, ¿no? Porque cuando hablamos de las alcaldías y demás es muchísimo más difícil que cuando habláramos acerca de un consejo. Aquí se está viendo es al contrario. Entonces, pues que lo tengamos presente y que se pueda analizar esto para más adelante. Muchísimas gracias a todos, a todas por su participación en este momento y pues quedamos atentos a poder establecer esa mesa técnica de trabajo. A todos aquellos y aquellas que tengan todavía inquietudes a este respecto, por favor que nos envíen su correo a noticenales@
fenascol.org.co. Desde Notiseñales evaluaremos, revisaremos las dudas que tengan que nos lleguen a este correo y pues efectivamente las haremos saber en esa mesa técnica. Muchas gracias por su compañía. Lástima que el tiempo no nos da, pero pues quiero darle también ahora el paso para cierre a Erika. Claro que sí, hoy con todo lo que pudimos hablar, ha sido muy buena toda esta experiencia. Recuerden que esta transmisión queda colgada y que la pueden volver a ver, pueden dejarnos sus preguntas y sus inquietudes. Entonces, nos vemos pronto. Así es, muchas gracias, Erika. Gracias a todas las personas que se conectaron. Hasta luego. Recuerdan que en una de las emisiones de Notiseñales tuvimos como invitada a la doctora en salud pública, Minerva Rivas. Mírenla aquí. Ella lidera el desarrollo de una investigación que a través de la realización y publicación de una encuesta busca saber acerca del acceso a la salud por parte de las personas sordas, así como el análisis del estado de salud de nuestra población. Para ampliar un poco sobre la información de esta investigación, observen lo siguiente. Entender cuáles son las herramientas de comunicación al alcance de la comunidad sorda en el entorno de salud y cuáles son las prioridades de salud y el estado de salud de la comunidad sorda en Colombia. Estamos haciendo una encuesta que está dividida en tres secciones. La primera, que busca entender cuáles son las herramientas a disposición para comunicarse en el entorno de salud. La segunda parte, que busca entender cuáles son las prioridades de salud por medio de preguntas que cuestionan funcionalidad, enfermedades y otras experiencias. Y en la tercera parte también hablamos de el acceso a la interpretación durante la epidemia del COVID. Entonces, buscamos que entender la realidad de las comunidades sordas en Colombia tendrá una incidencia no solo en Colombia, pero en países de ingreso medio y bajo en América Latina y en el mundo. Aprender de las experiencias y aprender cómo podemos resolver las barreras y por ende crear un entorno de bienestar y de mayor salud para la comunidad sorda. ¿Vieron? Este equipo de investigación formuló las preguntas y temáticas dentro de la encuesta y FENASCOL apoyó este proceso. Esta encuesta ya está publicada para que la población sorda participe y comente desde su experiencia qué barreras enfrenta para acceder al sector salud, como la barrera comunicativa, o si presenta alguna condición que afecte su salud, entre otras preguntas. Sus respuestas permitirán evidenciar la situación actual de la población sorda colombiana. Si quieren acceder a esta encuesta, obsérvenla en el siguiente link.